Ahora utilizar kubectl para crear pods y para crear otros objetos de interés eh, en un cluster de Kubernetes. Entonces voy aquí a particionar la pantalla inicialmente. Voy a entrar a en esta carpeta, voy a ir a Vagrand SSH. En la parte de abajo voy a mostrar los diferentes digamos recursos que hay en, en un clúster de Kubernetes. Voy a correr lo siguiente. Voy a hacer watch menos n2 kubectl get all. Aquí lo que estoy diciendo es que voy a ejecutar el comando kubectl get all. Voy a correrlo Inicialmente solo el comando para que ustedes vean lo que la roja, kubectl get all. Entonces ahí me está mostrando eso. Pero si ustedes observan, el kubectl get all me muestra, digamos, los recursos que hay en un momento en el tiempo. Es decir, no me lo muestra de continuo. Lo que voy a hacer con el comando de abajo es que cada dos segundos se esté ejecutando el kubectl get all y me lo esté mostrando por pantalla. Ahí vemos la salida del comando cubectl get all cada dos segundos. Vamos a la parte superior de la terminal y vamos a crear un nuevo, o vamos a crear un pod. Vamos a decirle cubectl run. Vamos a darle el nombre de mi pod y voy a decir que voy a utilizar como base para crear este pod la base o la imagen Alpine. Una distribución de Linux y voy a correr el comando ping al localhost o al 127.001. Lo corremos y observemos que ahí me dice que el pod ha sido creado y lo vemos efectivamente al lado de acá. Eh, lo que hace internamente Kubernetes es descargar la imagen de Alpine y ejecutar el comando ping en esta imagen o en este contenedor. Recordemos que Kubernetes corre pods y dentro de los pods están definidos contenedores. En este caso voy a correr dentro de ese contenedor que acabo de crear oh, sí, el comando ping 127.0.0.1. Nosotros podemos ver... Es lo que está arrojando el comando, le podemos decir, por ejemplo, logs ping pong, y observemos que aquí me dice vamos en la secuencia 45 y se está demorando 0.33 milésimas de segundo. 0.333 milésimas de segundo. Si lo volvemos a correr, vemos que ya va en el 64, en bueno, el 58, perdón. Si lo volvemos a correr, vemos que va incrementando. Sí, entonces ahí está mostrando eh, pues el, las diferentes o salidas de, de ese contenedor. Lo podemos de, decir que se quede ahí mostrándome constantemente lo que está arrojando eh, ese contenedor. Entonces, o ese pod más bien. Le puedo decir logs ping pong menos tail 1 menos f. Y él me va a estar mostrando de continuo lo que está arrojando ese pod. Que ese pod pues está digamos, eh, ejecutando el comando ping sobre 127.0.0.1. Hemos dicho que una de las características o algo que nos permite hacer eh, Kubernetes es replicar un pod. Vamos a tratar de hacer una réplica eh, o vamos a escalar más bien el pod ping-pong. Voy a crear tres réplicas del de pod ping pong. Y dice que no se puede hacer. Está bien, no puedo hacer el escalamiento de este ping pong. La razón es porque yo no puedo escalar pods. Yo lo que puedo hacer es ejecutar otro pod. Vamos a hacer la ejecución de este pod. Eh, perdón, tengo que colocar aquí otro nombre. Ping pong 1, por ejemplo. Entonces si observamos aquí aparece este pod. Yo puedo hacer digamos el escalamiento de un, de un pod corriendo nuevamente el comando kubectl run. Vamos a borrar este que acabamos de crear, kubectl delete, pod pingpong1. Entonces aquí ya lo estoy borrando, ahí dice terminating, entonces ya lo está terminando. Él toma un tiempo en terminar la ejecución de un pot. Trata de hacer como una terminación sin tanto traumatismo en los procesos que están corriendo dentro de ese pot o dentro de ese contenedor en este caso. Se demora alrededor de 30 segundos en hacer la terminación de un pot. Listo, entonces ahí ya quedó eliminado. Entonces ya vemos que nosotros no podemos hacer escalamiento de un pod. Vamos entonces a crear un objeto nuevo que sí nos va a permitir hacer ese escalamiento. Ese objeto es o ese recurso se llama deployment. Entonces vamos a crear un deployment que se llama ping pong. Vamos a utilizar la imagen de Alpine y vamos a ejecutar el comando 127.0.0.1. Entonces vamos a ver lo que aparece en la parte inferior. Entonces observen que cuando yo creo eh, el deployment me aparece pues un, un nuevo objeto de tipo deployment pero también me aparece un replica set y me aparece un pod. Observen que hay una diferencia entre este pod que fue el primero que creamos que lo creamos hace como cuatro minutos y tengo este otro que fue creado hace 30 segundos aproximadamente. Entonces, estos señores que están acá, este pod, este deployment y este replica set, pertenecen, digamos, a, a, una misma, a una misma familia. En este caso es el deployment. Entonces, cuando el deployment se crea, él crea un replica set y el replica set crea un pod. Entonces, en este contexto, yo sí puedo hacer la escalabilidad. Pero antes de continuar, algo que es muy importante tener presente es que cuando yo corro un pod, ese pod queda, digamos, ubicado en un nodo. En este caso, pues este clúster de Minikube apenas tiene un nodo, entonces, pues ese pod queda en el, el único nodo que está, pero una vez se instancia un pod en un nodo, pues ese nodo, ese pod no se puede mover a otro nodo. Todos los contenedores que están corriendo dentro de un pod, están corriendo dentro del mismo host, es decir, están corriendo dentro del mismo nodo. Y algo que pues acabamos de ver es que los pods no se pueden escalar. Yo no puedo incrementar el número de pods. Pero entonces ahorita aparece esto del replica set. El replica set es lo que nos va a permitir incrementar el número de pods que están definidos en un deployment. Entonces tenemos deployment, tenemos replica set y tenemos los pods. Entonces el replica set es el que me va a permitir incrementar el número de pods que están dentro de un deployment. El replica set siempre está pendiente de que el número de réplicas que se ha indicado esté en un deployment se mantenga. Es decir, el replica set es como un vigilante de que el número el número de, de instancias o el número de pods que están dentro de un deployment se mantenga. Entonces vamos a, a crear unas réplicas de nuestros pods de nuestro pod. Vamos a decirle kubectl scale deployment ping pong, recordemos que así se llama nuestro deployment, ping pong, y vamos a crear tres réplicas. Entonces, eh, observemos que aquí ya se crean estas tres réplicas, ¿cierto? Está creando los contenedores y ya está en ejecución. Entonces, eh, el replica set es el que está pendiente de que cuando yo escale un, un deployment, entonces él lleva a cabo ese, ese escalamiento del deployment. Algo que es interesante es que yo puedo intentar, por ejemplo, CubeCTL delete, voy a borrar un pod, voy a borrar este pod que está aquí, y miren lo que va a pasar, voy a intentar borrar este pod, este pod pertenece a este replica set, este replica set que está acá, observen que aquí tenemos un número 747749CBB9, que es este mismo número que está acá, entonces estos pods pertenecen a este replica set. Entonces, ahorita yo lo que voy a intentar hacer es borrar un pod que pertenece a este replica set, pero teniendo presente que a mí me han dicho que el replica set debe tener tres réplicas. Entonces vamos a ver cuando yo intento borrar un pod de ese replica set que sucede, qué es lo que intenta hacer Kubernetes. Entonces voy a borrarlo miren que acá me dice ok lo estoy terminando pero al darse cuenta que si yo borro ese pot ya no estoy cumpliendo con las tres réplicas él crea otra otra nueva réplica entonces digamos que esa es una garantía que nos ofrece el réplica set es que si yo le digo necesito tres réplicas siempre va a mantener esas tres réplicas arriba esto recordemos que esto pues toma un cierto tiempo Toma alrededor de 30 segundos. Y aquí terminó. Veamos ahora la salida de, de uno de esos pods. Digamos, logs, eh, pod. Vamos a dar deployment. Ping-pong. Entonces miren que aquí me va mostrando una salida. Está bien. Miren cómo se incrementa el número de secuencia, pero aquí solamente me está mostrando un solo pod. Es el primer pod eh, al que, del cual yo veo la salida. Es decir, yo a pesar de que tengo tres pods, el comando kubectl log solamente va a mostrar la salida de uno de los pods. No me muestra, no me da información de los otros pods. Hay otra herramienta que se llama stern esa herramienta Stern sí nos permite ver la salida de los diferentes pods que están corriendo en un deployment. Yo puedo ingresar a un contenedor dentro de un pod. Yo le puedo decir cosas como kubectl exec ping pong menos it menos menos bim sh. Para las personas que están familiarizadas con Docker, pues saben que cuando uno quiere correr un contenedor, eh, quiere correr un contenedor al cual yo pueda acceder de manera interactiva. Tengo que poner esta opción menos it. Aquí le coloco menos menos para indicar que eh, lo que va a seguir después de ese menos menos es el comando que quiero ejecutar dentro de ese contenedor. En este caso es eh, el contenedor eh, el contenedor que está corriendo en el pod ping pong. Entonces, observemos, ahí ya estoy dentro del contenedor que está corriendo el comando ping pong. Está bien. Salgámonos de este pod. Y algo que es interesante es que ya vimos que cuando yo trato de borrar un pod que pertenece a un réplica set, por ejemplo, voy a borrar ahora este que está acá. ¿Cierto? Cuando yo borro. Perdón, aquí. Metí un error. Cuando yo borro este pod, entonces él automáticamente crea un nuevo un nuevo eh, pod con el fin de respetar lo que el usuario quería de tres réplicas. Sin embargo, si yo trato de borrar este pod que está acá, como este pod que está acá no pertenece a ninguna réplica, entonces efectivamente este pod si sí lo borro. Vamos a correr acá: el delete pod ping punk. Y ahora efectivamente si se borra este pod que está acá, entonces eh, pues con esto lo que estamos mostrando es que si el pod no pertenece a un deployment, pues ese pod se borra y queda borrado. En cambio, si eh, ese pod pertenece a un deployment, entonces si yo lo borro, entonces lo que hace el deployment o el replica set más bien es respetar que ese Pod necesitaba estar arriba para el deployment y se mantiene arriba. Vamos ahorita a borrar nuestro eh, deployment. Vamos a borrar deployment ping pong. Y observemos que ahí se borran tanto el deployment como el replica set y empiezan a ser eliminados los diferentes pods asociados a esos, a ese replica set y a ese deployment que acabamos de borrar. Pasaron ya alrededor de 30 segundos y ya vemos que efectivamente los diferentes pods asociados a ese réplica SET, a ese diploma, han sido eliminados.